I think it is a great educational piece, help everyone to understand a bit more about the product itself, also to understand that sitting down and realizing about a product or a culture is quite interesting, and it can help to inspire yourself. Sustainability, I think we are already starting a little bit, and be involved and try to respect the atmosphere. El tequila todavía es un producto no consolidado, tampoco hay mucha cantidad de tequila, pero sí podemos decir de que año tras año la gente está empezando a conocer el tequila, y es muy importante, ya que el tequila sufría de desconocimiento, ¿no? La gente no conocía realmente la verdad del tequila. Para eso estamos aquí hoy, para hacer ver y mostrar un poquito la realidad del tequila. Pues ahora que soy mixólogo, ahora que estamos haciendo mucha coctelería por el mundo, a la hora de crear cócteles siempre pienso primero en el mundo del vino. Es una conexión natural. Las características, las formas de elaboración del vino, etcétera, etcétera. Creo que para los nuevos mixólogos o los nuevos bartenders a nivel mundial es una forma muy natural de al cliente que ya está acostumbrado al vino, introducirle también al mundo del cóctel a través del mundo del vino. Es un poco la idea. El vino está presente, lógicamente no está como cuando te lo bebes, pero la idea es también que la gente se acerque al mundo de la coctelería y al mundo del vino juntos, ¿no? Siempre respetando el producto principal, esa es siempre nuestra idea. Enjoy more Japanese whiskey. In Portugal, the whiskey consumption is now developing. I hope our whiskey will be more easy to get for you. There are a lot of people discovering our whiskey. I found peace in your bodies. Can't show me there's no point in trying. Por ejemplo, desde Johnny Walker, nuestro equipo de blenders está tendiendo pues esta línea de craftsmanship, de tendencia artesanal que tanto está surgiendo, creando pues nuevos experimentos a la hora de elaborar los blends. Por ejemplo, con Blenders Batch hemos lanzado Espresso Roast y Rum Cask Finish, y pues son dos ejemplos de cómo está evolucionando la categoría de whiskies y cómo se está tendiendo cada vez más a experimentar con nuevos sabores y nuevos perfiles aromáticos. La coctelería y sobre todo el mundo de los destilados es un sector que está en constante movimiento y en constante búsqueda por las futuras tendencias y los futuros hábitos de consumo del consumidor. People changed their eating habits. People fell in love with big flavor. They fell in love with ethnic. They fell in love with regional. Everything got mashed together. The French techniques with the Chinese ingredients. Now we have an extraordinary choice in the culinary world. When we go out to dine at night, or even in our own homes, you know, we're eating so differently than we ate ever before. And I think if we hadn't developed this huge audience in love with big flavor and in love with this whole culinary thing, the cocktail craft movement would have never happened. Now we're seeing inside of the cocktail glass things that we never saw before. Take the time you need to learn your craft. Don't start making inventions, you know, the first day you start the job. I mean, give yourself time to learn the products, learn the flavors, what goes best with what, you know. Be culinary about it. Be like a chef. I found peace in your vibes. Can't show me there's no point in trying. I'm out of line, and I've been quiet for so long. Oh.